A ver, ya estoy en vivo, ¿verdad, chicos? Ya estoy en vivo, se me escucha. Ven el juego, ven todo. Pues listo, chicos, perdonen, estaba teniendo un problemón con el micro, pero un problemón, realmente no lo arreglé. Creo que se me escucha un ruidillo raro si me quedo callado. Y no sé qué tal se escucha mi voz, Natsuki, ahí sí sigues ahí, si me puedes decir. Bueno, chicos, bienvenidos a la semifinal de Gold Cup CR Copa Oro. Tenemos a Notorious en su pantalla superior con... Ah, bueno, mentira, está al revés. Está Capu Junior. Bueno, ya no importa esta partida, ya no importa. Vamos a empezar a castear desde la que sigue. Esta solo es la primera partida, chicos, así que no nos hemos perdido de nada. Como pueden ver, aquí es el primer encuentro. El primer es el C3 contra 3. Después sigue Rey de la Colina. Y después sigue... uno contra uno, como lo que veíamos en Versus League usualmente aquí en el canal. Perdonen, chicos, en serio, perdonen. Es que no sé qué le pasó al micro. Y lo peor es que la computadora... Ya, yo creo que sí me voy a comprar una computadora de escritorio por las entradas, porque la laptop tiene tiene problemas así grandes. Sé que mi micrófono sirve porque pues con eso hago directo de Persona 5 y se escucha bien. Pero no sé por qué la computadora no me lo detecta. Se pone a fuerzas el micrófono de la computadora y ahora suena hasta curioso. Pero bueno, chicos, estamos aquí en partida. Vemos a Ace Frank en su pantalla superior. Jugador de Ace One, me parece ser. Realmente no está ni uno de los roster. No, o sea, Ace One tiene a Capu, a Frank y a Félix el Grande. O sea, pero Frank no estaba, pero bueno, sabemos que es de Ace porque lo tiene en su nombre. Ante Face Up en su pantalla inferior. Jugador de Notorious. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas bien, Luis? ¿Tú escuchas bien mi voz? ¿Se escucha bien el micrófono? Es que lo jodí, lo rompí, no sé qué... No se escucha mal. No sé qué le hice. Ay, Dios mío, ya solo me queda la alternativa de computador de escritorio porque ya la laptop ya me tiene demasiado, demasiado estresado. Pues bueno, en la pantalla superior, chicos, vemos que está jugando, me parece ser mazo de cementerio. Si les soy honesto, no había casteado desde el cambio de balances que se había hecho anteriormente, por lo cual no sé qué tal vaya... se escucha mejor. No me digas que se escucha mejor. Es que en serio, si me quedo callado... Miren, voy a hacer la prueba, mira. Me voy a quedar callado y voy a apagar la música. No escuchan como un ruido así como de radio vieja, así... Y eso me estresó muchísimo. Se escuchaba súper fuerte. No lo pude quitar, pero al menos logré que se disminuyera el volumen. Porque se escuchaba fuertísimo. Se escuchaba al mismo nivel que mi voz casi. No, bueno, pues entonces da igual. Bueno, estamos aquí, vemos que Frank está jugando mazo de cementerio, mientras Face está jugando mazo de ciclado rápido de montapuerco. Por el momento parece que no ha cambiado mucho Clash Royale, tan solo sabemos que el príncipe es una carta que se metió al meta. Que suena bastante, bastante ya, porque le hicieron el cambio de balance, no se escucha, creo que se lo escuchas tú. Les juro que sí se escuchaba, puede ser que lo reduje bastante, pero voy a subir un video para que vean que no miento, porque... estuve haciendo grabaciones, estuve haciendo videos para ver y sonaba un sonido horrible, fuertísimo. Por eso es que no quería... lo logré reducir, me eché ahorita 3 tutoriales de casi 20 minutos en 5 minutos. Pero bueno, qué bueno que ya se escucha, es lo importante. Vemos Montapuerco que va caminando hacia la torre, galopando el cerdito con un tornadito. Bueno, Mago de Hielo, Bebé Dragón. Ojo porque el Mago de Hielo va por izquierda, Bebé Dragón va por derecha. Bola de fuego bastante buena para quitarse al Bebé Dragón de una vez y empezar a hacer daño al Caballero. Mago de Hielo que se distrae con la mosquetera. Con un buen apoyo del veneno se la termina quitando y haciendo daño a la torre de Notorious. El match yo se lo doy a Frank. Yo se lo doy a Frank, tiene tornado, tiene aparte la jaula del forzudo. Con eso ya tiene bastantes maneras de evitar que el montapuerco llegue hacia su torre. Y aparte, el gallo, aparte tiene la mosquetera, su rival. La mosquetera se le quita bastante bien con el veneno. Y aparte que la mosquetera pega duro, pero pega muy lento. Por lo cual no le da tiempo a defender el cementerio. Yo creo que esta partida la gana Ace Frank. Y va ganando Notorious 1-0, recuerden, va ganando Notorious 1-0, podemos verlo ahí en el marcador, está medio chiquitito, pero va ganando 1-0. Cementerio que empieza a pegar, ojo porque también la mosquetera está pegando por izquierda, Montapuerco que no alcanza a llegar, pero sí la mosquetera deja la torre a 1552 puntos de vida. Veamos qué sucede, otra vez ciclo de Montapuerco, Caballero, jaula del forzudo, ahora sí, Caballero, la verdad es que era mejor tirarlo adelantado para que se enfrentara a la mosquetera. Bola de fuego que la falla, no le da al duende forzudo, tira rápido, Frank, Bebé Dragón, Cementerio,
Está defendiendo con cañoncito con ruedas. La verdad es que creo que es la unidad que pega más rápido, así que dentro de todo es lo correcto. Sabemos que los Larrys no tienen nada de vida, entonces para defender cementerio vienen mejor unidades que pegan más rápido o unidades que son muchas y pegan rápido. Es la mejor manera de defender el cementerio más que una carta que pega fuerte, por lo cual el cañoncito con ruedas, aparte de que cuesta uno menos que la mosquetera y que dura más que la mosquetera ante el veneno, pega más rápido que esta, por lo cual defiende un poquito mejor el cementerio. No lo defiende de todo, sí que siguen pegando unos cuantos Larrys, pero al menos no recibe tanto, tanto daño. Bebé dragón que se quita el montapuerco. Otra vez cementerio, pero no tiene una carta para tanquearlo, ¿eh? No tiene una carta para tanquearlo, por lo cual el cementerio no hace nada de daño. La partida yo sigo siendo, viendo que es para Frank. Vemos que su torre está, tiene a la torre del rival a 315 puntos de vida. Ojo, el montapuercos tiene que tirar tornado, tiene que tirar tornado. Ahí está muy bien tirado el tornadito, porque no podía absorber más daños del montapuerco. La partida se va a los últimos 10 segundos. Si no, nos vamos a ir a tiebreaker. El tiebreaker lo ganaría Ace Frank. Tira montapuerco, pero aparte ya está ahí el veneno, el cementerio golpeando. ¿Sí le alcanza a tirar? Sí, sí le alcanza a tirar en el último segundo. De todos modos era partida, porque en el tiebreaker hubiera ganado. Pero en el último segundo Frank logra llevarse la partida y empatar 1-1. Esto se define en la tercera encuentro, que vamos a ver a Félix el Grande versus Stars. Mute. El cañón con ruedas vale 5, ese cañón. Por eso, sí, dije cañón normal. Dije vale 3, dije vale 1 menos. Dije vale 1 menos que la mosquetera. No estoy mute. O sea, fue un pedote el micrófono, en serio. Que, a ver, voy a checarlo porque ya en serio ustedes me asustan mucho. Porque ustedes me asustan mucho. Le voy a apagar el micrófono. Estaba checando, chicos, que le haces caso. Estaba checando y realmente sí se me escucha mejor, ¿eh? Sí se me escucha mejor que antes. Pero sí se escucha el ruidito este de fondo. No se nota mucho por la música, pero sí se escucha el ruidito de fondo. Si lo escuchas muy atento, si te lo pegas así como yo, sí se escucha el ruidito de fondo, pero se escucha mejor. No tengo ni idea de qué hice, pero ya no le voy a mover nada al micro. Pero bueno, estamos aquí en la partida. Vemos a Félix el Grande en su pantalla superior. Está jugando mazo de minero control con Wall Breakers. Mientras que por parte del americano Stars lo vemos jugar mazo de Lava Hound, ¿ok? Con Lava Loon. Lava Loon, creí que iba a ser un Lava Hound con minero, pero no. Se viene Lava Loon y aprovecha que gastó bastante elixir por izquierda y tira un globo por derecha. Es defendido bastante rápido con un paquetaxo real que le cae en la cara al globo. Sabemos que el paquetaxo real fue nerfeado, ya no hace tanto daño. Pero sigue teniendo un daño bastante considerable y tiene ese factor de que empuja a la carta del rival. Entonces para enfrentarte cartas como globo viene bastante bien. Ojo, el minero Wallbreakers que llega a la torre del gringo y decide rendirse. América para los americanos. Vamos a apoyar a los mexicanos, ¿no? Vamos a apoyar a los mexicanos. Ya se rindió nuestro amigo Stars. Dijo, es demasiado el poder de Félix el Grande. Le lanzó bola de fuego a su torre central y que esto termine en nada. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es por los murciélagos, es el ban de los murciélagos. Los está usando Félix el Grande. Los está usando Félix el Grande. Podemos ver en el overlay que está baneado. Realmente los que los banearon fueron Ace One y son los que los están usando. Curioso, puede ser que a veces se te vaya el ban del rival, pero que se te vaya tu propio ban. Pues curioso, por eso Star se rindió, se dio cuenta de que estaba usando murciélagos. Dijo, bueno, esto es GG. Y con esto Notorious inicia ganando los americanos, que yo decía América para los americanos. Pues ya no se logró. Un momento, les tengo que poner el marcador de acá. Propiedades. F, sí, es F total. Copiar. Pegar. Ok, chicos, así es como se pone un marcador.
Le tengo que poner fondo croma. Perfecto. Y tengo que interactuar aquí. No. Aquí. No. Aquí. No. Aquí. Aquí. Perfecto. Y ahora recorto este cuadrito chiquito. Lo hago grande. Y ahí está, chicos. Va ganando Ace One. Va ganando Notorious. Ganó el primer set porque usaron la carta baneada. ¿Dónde se ve mejor? Yo creo que acá arriba, ¿no? Yo creo que se ve mejor acá arriba, acá abajo. Se ve curioso el marcador, ¿eh? No, yo lo veo así como fantasmal, ¿no? Las letras, ¿ustedes lo ven así? No, no sé si sea por el fondo croma. Sí, 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 es por el fondo croma. Sí, 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 era por el fondo croma. Yo decía, ya, yo lo veo como fantasmal, ¿no? Era por el fondo croma. Pero bueno, el hecho es que vamos viendo que Notorious va ganando el encuentro. Ok, está bastante, bastante bien. Yo apoyo a Ace One México por México. Ace One es un equipo que sabemos que en México es top. O sea, junto con Mineros, Ace One y Storm son probablemente lo más top que hay en el competitivo de México. Ahí por detrás va poquito Ion Gaming. Pero el problema de Ion Gaming es que cambia de roster cada liga. No, no sé por qué Luis hace eso. Ahí sí, sigue aquí en los comentarios. No sé por qué hace eso. Es bien raro que mantenga. Oh, hasta ahorita vi que me anunciaron como su roster de ligas pequeñas. Pero por ejemplo, gente como Ace One siempre están manteniendo a Jaciel, a Frank. Gente como Minero siempre está Jesus, está Edwin. Y cosas así. Pero por ejemplo, Ion Gaming no lo suele conservar. No lo suele conservar mucho, suele cambiarlo según la liga. Instorm, ahorita no recuerdo qué jugadores trae Instorm. Pero bueno, son los que se mantienen en el top de México. ¿Qué pasa? Bueno, se ve que me está escuchando Luis. Se ve que me está escuchando. Pero ¿por qué cambia Ion Gaming de roster en cada liga? O sea, ¿por qué no mantienen un roster, por ejemplo, Ace, que siempre mantiene a Jaciel? O sea, yo todas las veces que he casteado a Ion, todas las veces tiene un roster distinto. Todas las veces tiene un... Ion ya tiene su main. Sí, pero hasta ahorita, hasta antier que lo anunciaron. No hacían eso, o sea, eso lo anunciaron antier. Eso lo terminaron anunciando antier. Y listo, chicos, vamos a esperar a que inicie el siguiente set. Es Rey de la Colina. Esperemos el equipo mexicano pueda remontar esto. Hay que recordar que la primera partida no la casté porque inicié tarde el directo por lo del micrófono. Ya me ficharon. Ace One ya te fichó para... Ion. Ah, Ion. Ya te fichó Ion para Clash Royale. Perdón, Luis, era secreto. La segunda partida la terminó ganando Frank, pero la tercera la terminó perdiendo Félix el Grande porque usó a los murciélagos, que era la carta baneada. Entonces esperamos Caster B Discord. Abajo, ah. Ya me regañaron que lo ponga aquí abajo. Es que no me gusta que esté abajo porque tapa el logo de la liga. No me gusta que esté abajo, José, porque tapa el logo de la liga. Y me da conflicto visual ver que tape el logo de la liga. Pero bueno, lo pongo abajo si tú quieres. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Perfecto. Ahí está. A mí me fichan, no mancos. A mí me fichan, pero para la basura soy manco. Todos somos mancos en el Clash Royale. La verdad es que el otro día estaba haciendo el desafío. No recuerdo qué desafío estaba, pero hace poquito, hace como 2 días. Creo que era el desafío del príncipe o algo así. Era uno de elección. O no es cierto. No, era el desafío de los Baby Dragon Skeleton. Era el desafío de los Baby Dragon Skeleton. Dije, bueno, voy a jugarlo, ¿por qué no? Y me fue horrible. O sea, aparte de que me tocaban mazos horribles, me di cuenta de que soy malísimo. O sea, ves jugar a alguien Clash Royale competitivo y dices, es sencillo. Lo ves y dices, es sencillo. O sea, pushear, defender, cuidar el elixir, es sencillo. Tú lo ves así, ¿no? Pero luego empiezas a jugar y te das cuenta que no es para nada sencillo. Te terminas haciendo bolas. Por ejemplo, yo miscliqué. Si no saben qué es miscliquear, es equivocarte. No, por ejemplo, tengo aquí bola de fuego, free win OP. Ok, eso fue cierto, fue free win UP, porque supongo que él es Stars, High Stars, Your Stars,
Hard. Ese desafío yo lo gané, pero... How are you? ¿Qué estoy diciendo? How are you? ¿Cómo estás? Pero espérame, chicos, ¿se están tocando? Puta madre. Y yo soy el único que está aquí en la casa, entonces sí tengo que ir a ver quién... Sí, sí, es M Stars. ¡Ay! Ah, no, no es cierto, no estaban tocando, estaban abriendo la llave. Creí que estaban tocando. Bueno, ya continuó. Déjenme, veo Discord otra vez. Ahí está, chicos, perdonen, me estaban hablando. Discord. Es más grande abajo. Es que a mí no me sale así, José. Así, a mí no me sale así. Este es el que me mandaste. Este es el que me mandaste, pero ya no lo puedo cambiar porque es un rollo. Porque es un rollo. O sea, perdóname, pero es un rollo cambiarlo. Para la otra lo cambio, pero sí es un rollo. Bueno, continuamos, chicos. Esperamos que la partida... siguen enviando sets y eso. Estuviera chingón castear en inglés, ¿no? I'm a musketeer, start the shot. And... the tower going down, is going down, 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 bam, come from. No, la verdad es que castear en inglés va a estar perro, ¿eh? Yo creo que si supiera términos más close royaleros, podría castear en inglés. Pero... primero me tendría que saber todas las cartas. Si hay cartas que no me sé en español. Por ejemplo, la Firecracker. ¿Cuánto tiempo tardé en aprenderme que se llamaba Firecracker? La terminé diciendo en inglés porque lanzafuegos nunca logré decirlo en español. O sea, si apenas casteo en español, ¿no? Listo, chicos, estamos aquí. Esto es Rey de la Colina. Vemos a Félix el Grande en la pantalla superior ante Goku, nuestro dios Goku, God Goku, en su pantalla inferior, jugador de Notorious eSport. Vemos la bandida que dashea hacia la torre Tesla, que pone en nada. Caballero que se distrae, que distrae más bien al arquero mágico. La torre Tesla se la quita con bastante facilidad. Y ok, por parte de Goku 22, no estoy seguro que sea, seguramente parezca un Masus Spam Bridge. Con príncipe, yo creo que viendo el meta podría tener un príncipe ahí incluido. Mientras que por parte de Félix el Grande me parece que es mazo de Ice Bow, ciclado rápido de ballesta, pero con el mago de hielo como soporte. Bandida por derecha que adelanta, torre Tesla que se la va a terminar quitando a la pobre bandidita. Ya se murió, mago eléctrico para el caballero. Ok, esto es Ice Bow, me parece casi seguro, estoy seguro que es Ice Bow. Mientras que por parte de nuestro buen God Goku me parece que es Spam Bridge. Bueno, ya es Spam Bridge, ya viendo el ariete. Ojo, el tronco lo tiró súper inclinado, no sé por qué hizo Félix el Grande eso. O sea, estuvo bien porque le dio el mago eléctrico, pero a mí visualmente me causó un tic. ¿Por qué lo tiró inclinado? O sea, ¿por qué no lo tiró en el centro, en el puentecito? ¿No les casó así como un tic curioso? Porque sí le dio a la torre, le dio al mago eléctrico, pero iba tan pegado a la izquierda que me dio un... no sé, se vio curioso, ¿no? Siempre estoy acostumbrado a ver el tronco o en medio, en el puente, o en el mero puente, o en el río, pero no en la última parte del río que está al costado izquierdo derecho del puente. Se vio bastante, bastante curioso. La partida sigue tomando su curso. No están haciendo nada. Están esperando a que inicie el por 2 de elixir. En el por 2 de elixir, Félix el Grande va a ciclar muy rápido su ballesta. Pero también Goku 22 va a poder hacer push bastante molestos. La verdad es que con ariete... ariete bandida sí que le puede hacer un poco de daño a la ballesta. Sobre todo porque son cartas que atacan bastante rápido. Sabemos que la ballesta tiene un cooldown. Un cooldown en lo que empieza a atacar bastante, bastante lento. No es que este el del Icebow, es Rocket Check el 80% de las partidas. ¿En serio esto es el meta ya? O sea, dejo de castear 2 semanas. Dejo de castear... y también preguntan, si preguntan por qué dejé de castear, chicos, es que no tengo ligas que castear. No hay ni una liga que me contacte, por eso no estuve casteando. Ya te entendí, ¿no? Ya te entendí, soy un idiota. O sea, no dices que no, o sea, es Icebow. O sea, realmente si hicimos el arquetipo es Icebow. Pero ya te entendí, te refieres a que el 80% de las partidas se gana con el cohete. O sea, que la ballesta vale verga, que esto es un ciclado rápido de cohete. Ya te entendí. Yo ya me decía yo tan estúpido de que esto no era Icebow, pero bueno. Ya empezó a atacar los cohetes. Intenta colar una ballesta por derecha. La ballesta targetea
el arquero mágico, se va por el mago eléctrico, después por la bandida, por izquierda defiende Pekka y Ariete con caballero Tesla. ¡Ojo, ojo, ojo el Pekka, eh! Ojo el Pekka porque va ahí tanqueando a dos barbaritos y si le mete otro Ariete por detrás, efectivamente, tiene un tanqueo bastante potente, tira tronco para resetear la carga del Ariete y ya es defendido totalmente. Yo creo que nuestro buen Hugo tiene razón. Y va a ganar a cohetes. Ahorita no los está tirando, pero porque está defendiendo. Pero ahorita ya que se estabilice en su defensa, que es en este momento, ya con ese caballero logró, ese caballero tornado lo estabilizó bastante, bastante bien. Va a empezar a tirar cohetes. ¡No! ¡No! Dice que no va a ganar por cohetes. Decide tirar la ballesta por derecha, pero el ariete alcanza a impactar. Buen tornado para evitar que los barbaritos estén ahí golpeando a la ballesta. Mago eléctrico que intenta resetear a la ballesta, pero no lo logra porque target dio primero el caballero. Tiene que tirar un zap para cambiar de target. La ballesta alcanzó a pegar unos cuantos segundos. La torre está a 1300 puntos de vida. Arquero mágico desde atrás empieza a caminar hacia el puente. Se quita unos cuantos Larrys que distraen al Pekka. Acompaña al ariete. Tira cohete. Le faltan dos cohetes. Un cohete. 450 más 70, 3 troncos, si no me equivoco en mis matemáticas. O un cohete y 3 troncos para ganar la partida. Ya cicló una vez el cohete y parece que tan solo necesitaba que la ballesta pegara unos cuantos segundos. El ariete no va a llegar en ningún lado. Tiene todavía el tornado por si se lograran acercar. Ya cicló el cohete y Dios mío. ¿Saben por qué? Al inicio no me gustaba el competitivo de Clash Royale. Esta anécdota la he contado varias veces, pero la voy a volver a contar. Yo recuerdo que el único caster era Ariel Valor. Me acuerdo segurísimo. Era el único caster mexicano que había. Creo que era el único caster que había. hispanohablante. Y casteaba el RPL y cosas chingonas, ¿no? Junto con Fly Ventura. Recuerdo bien cuando vi la final de la primera Copa Mundial, que era México... México versus no sé quién, donde estaba Marshall P. Y recuerdo cuando vi a Adrián Piedra perder contra Marshall P. con un minero control que jugó como si. Que jugó con cohete espejo. Y desde ese momento dije: no puede ser, esto es un asco. Y lo sigo repitiendo: es que tirar la torre hechizos es un asco. Es un asco. Bueno, estamos aquí en la partida. Vemos a nuestro buen Félix el Grande en la pantalla superior. Ante Cerric Sux en la pantalla inferior. Aunque sea mexicano y lo apoye. Porque pues apoyo al mexicano. No me gusta que la terminen tirando a cohetes. Y vuelvo a repetir el match. Del ciclado rápido de cohetes. Vamos a ver qué tal lo hace frente a. Cementerio, creo que es. Sí, el cementerio efectivamente decide tirarlo por derecha con golem de hielo. Lo defiende con caballero y tronco, pero eso no es suficiente. Los Larrys alcanzaron a golpear bastante tiempo. Dejaron en primer push la torre a 1931 puntos de vida. Ariel OP. No recuerdo mucho cómo casteaba, ¿eh? O sea, si intento hacer memoria, no recuerdo mucho su estilo de casteo. O sea, intento hacer memoria y el que me acuerdo es de Fly, porque Fly tenía una vocesota bien chingona. O sea, si yo quisiera esa voz. Sí recuerdo a Ariel, pero no recuerdo su estilo de casteo, ¿eh? ¿Cuándo casteaste RPL? Nunca casteé RPL. ¿Cuándo dije yo que casteé RPL? Dije que Ariel Valor casteaba RPL. Yo nunca casteé RPL. Bueno, chicos, vemos aquí que tira ballesta por izquierda acompañada con un pequeño caballero. Decide defenderlo con golem de hielo. Tiene que tirar algo más porque si no la ballesta encaja torre. Tira unos cuantos Larrys, ya tira torre Tesla, tira paquetaxo real para que empiecen a distraer la ballesta. Eso es suficiente porque con la torre Tesla hace bastante daño, se la termina quitando. Es muy al estilo de Sainz. Uf, tampoco me acuerdo el estilo de Sainz. No consumo mucho Clash Royale, honestamente, si soy honesto, ¿eh? ¿Cuál fue el caster que vino a un directo tuyo? Ah, fue Fly el que estuvo en un directo conmigo. No recuerdo qué directo fue. Creo que fue un directo de Killer Bees. Porque Fly... si no mal me equivoco, Fly era staff de CRM. Entonces, si no mal me recuerdo, yo estaba casteando un directo de Killer Bees y él estaba viendo por staff
y se vino al directo conmigo. Si no mal me equivoco, no sé cuál directo sea, pero debe estar ahí en el canal. Bueno, Félix el Grande empieza a poner una ballesta, ni una ha logrado colar. No sé en qué momento va a empezar a tirar cohetes. Tiene que tirarlos de alguna manera. Golem de hielo para distraer a la ballesta mientras el bebé dragón hace su trabajo. ¡Qué buen cementerio! Decide aprovechar ese bebé dragón que se va a contraataque. Defiende otra vez con Larrys, caballero mago de hielo, pero no es suficiente. ¡Ojo! Si tuviera tornado ahí, ¡qué bueno sería acercar todo a la torre! Se quitaría al caballero, se quitaría al mago de hielo y aparte estuviera haciendo daño a torre, pero lamentablemente no lo tiene. Félix el Grande decide hacer un cambio de líneas. Tira ballesta, tira torre Tesla, tira tornado para acercarse a la mosquetera, la torre Tesla. Muy buen tronco para quitarse al golem de hielo. Y ojo porque está a nada de targetear torre. No, llegan unos Larrys in extremis, pero sí, termina targeteando torre la ballesta. Empieza a hacer unos cuantos damajes ahí locos. Con que asegura la torre a mil, ya se va a poner a ciclado de cohete. Ya se va a poner a ciclado de cohete. Yo creo que ya con esto se va a poner a ciclado de cohete. Tira ballesta defensiva. Con esa ballesta defensiva es suficiente para defender el cementerio. Y sí, ya a cohete. Yo creo que a cohete. Ahí está, vemos ya el cohete. Es que con que una vez cueles la ballesta y ya te pones a tirar cohetes como loco. Es que para esto. Esto para mí no tiene chiste. Esto para mí no tiene chiste. O sea, sí tiene chiste, ¿no? O sea, si yo me pongo a jugar este mazo, no gano en mi vida. No gano en mi vida. Pero es que, o sea, tiras una carta y hiciste 500 de daño. Porque sí, hace 400 y algo, pero lo redondeó a 500. Y ya hiciste 500 de daño porque sí. O sea, dime dónde está la skill en eso también. Dime dónde está la skill en eso. Bueno, decide hacer un cambio de líneas que pegó bastante el cementerio. No lo mencioné, pero ya están pegando unos cuantos Larrys más, el veneno que empieza a hacer daño, la torre se va a quedar a otro cohete más, no está a tronco, respeta bro, yo estoy respetando, solo estoy dando mi punto de vista, otra vez ciclo un cementerio, ojo con que pegue un solo Larry, con que pegue un solo Larry, con que pegue un solo Larry, y se quitan a Félix el Grande, dicen adiós, adiós ballestas, no quiero saber nada de ti, CR Sux lo juega bastante bien, el Crook. Mis respects para este chico CR Sux, que no sé si lo vean. Ustedes sabían que así como nosotros aquí en México, bueno, digo en México, no sé en qué países me estén viendo, supongo que México porque es igual México, pero así como nosotros vemos en la escuela inglés, los americanos, bueno, más bien los estadounidenses, está mal decir americanos, también llevan español. Llevan español. Bueno, al menos en California. Al menos en California. No sé, otros estados ya. O sea, California tiene sentido, tiene mucho latino. Y llevan clases de español. Entonces puede ser que uno sí lo sepa muy bien. Y pueda ver el directo, ¿no? Podría ser perfectamente. Saludos desde Perú. No te creo nada. Listo, chicos, estamos aquí en el encuentro. Vemos a nuestro buen Ace Haziel 19 en la pantalla superior. Va a repetir ballesta, ¿verdad? Va a repetir ballesta. Me suena, lo vas a hacer en serio. Mientras que vamos a hacer Resux, repetir cementerio. Bueno, como que ballesta 1 México. Ya se puso en plan de ballesta 1 México. De Españita. Es de Españita, Diego. Y me estás viendo a esta hora. Dios, es bastante, bastante tarde, ¿no? Saludos desde Paraguay. Uy, sí, Natsuki. Muchos de ustedes hablan bien español, pero les da pena. Ey, sí, sí, sí. Es así como a nosotros, ¿no? Nos da pena hablar inglés. Aunque lo hables mal o lo hables bien. Yo que tengo un inglés regular, me da pena hablar inglés. Y bueno, creo que es algo normal, ¿no? Que sientas nervios al hablar un idioma que no es el tuyo. Bueno, chicos, vemos que Haziel repite el mazo de Icebow, de ciclado rápido de cohete. Mientras que CR Sux repite el mazo con el que logró ganar. Vamos a ver si logra también sacar esta partida. No es imposible, ya lo vimos ganar. Pero si se le cuela una ballesta es peligro. ¡Uf! ¡No! ¡Es complicado que se cuele la ballesta! Porque sí que hace un cambio en su mazo. Se olfatea, dicen, esto me huele a que va a repetir ballesta. Y decide ponerse torre bombardera, con lo cual tiene muchísima más cantidad de vida para tanquear el daño de la ballesta. Y por el mismo costo de elixir, hace muy buen cambio CR Sux en su mazo. Haziel lo va a tener un poco complicado. Diego Guerrero es la verga, el jugador de OCL y de Ion en No Tilt. Oh sí, oh sí, oh sí. Uf, OCL y No Tilt, eso ya es pro, Eso ya es pro. Con la torre de activar el cementerio ya no va a pegar.
No me di cuenta que se activó la Torre del Rey, ¿eh? ¿Qué crack eres? O sea, por eso eres jugador de OCL. Tú eres un dios comparado conmigo. Te juro que no me di cuenta en qué momento se activó la Torre del Rey. Qué bueno que lo mencionaste. No, pues ya está complicado, ¿eh? O sea, como lo dice Diego, ya está muy complicado. La partida la va a ganar Jaciel. Con la ballesta va a estar muy complicado que pegue ante nuestra buena amiga la Torre Bombardera. Pero tiene siempre el buen ciclado de cohete. Tiene el buen ciclado de cohete. Mientras tengas tu ciclado de cohete, puedes sacar muchos match. Decide tirar cementerio. A pesar de que están tanqueando, la torre se están pegando. Hace un poquitín de daño. Un poquitín. Ya cicló ballesta, ok. Vamos a ver si logra colarla. No, esto ya lo tiene Jaciel. Esto ya lo tiene Jaciel. Es que ya con la torre activa. Con la torre activa y con una unidad que ataca tan rápido como la ballesta, veo bien complicado que el cementerio vaya a llegar. Aparte, se logra colar unos cuantos disparos de la ballesta. La torre se queda a 1498 de vida. Se viene cohete en 3, se viene cohete en 2, se viene cohete en 1. No, no, tíralo, tíralo, tíralo. Sé qué quieres, tíralo. O sea, sé que lo buscas. No, no, decide poner ballesta por izquierda. Acompaña con torre Tesla, targetea al caballero. Ambas estructuras, decide tirar ahí un barril de bárbaro para quitarse a la torre Tesla. Tronco bastante bueno para quitarse al bárbaro y a los esqueletitos. Pero una mosquetera ubicada bien por el lado de la izquierda sobrevive al tronco y se termina quitando con ayuda del bebé dragón a la torre, a la ballesta. El bebé dragón ahí es un cuanto de daño, que realmente un cambio de líneas ya es podría ser interesante, porque ya tiene más dañada la torre de la izquierda que la torre de la derecha. Vamos a ver si lo intenta. Yo creo que sí lo va a intentar. Bebé dragón, mosquetera, decide poner la ballesta por pegada a la torre de la derecha para evitar un veneno que dañe tanto a la torre como a la pequeña ballesta. Muy buena ubicada. Venenito. No, 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 no. Ciclado rápido de cohetes, chicos. El mazo más meta de la historia. Se está resistiendo. Ya. Tu comentario llegó un poco tarde, Natsuki. Ya no se resistió. Nadie resiste a la tentación de un ciclado rápido de cohetes. Está a 3 cohetes la torre, así que todavía tiene una pequeña oportunidad. CR Sux tira cementerio, tira veneno, se viene otro cohete. Ya tan solo le falta uno más con un tronco, si no mal me equivoco. Se ve complicado. Decide otra vez ciclar un cementerio, lo tira con bebé dragón, ya es defendido. Esto es GG. Ahí se viene otro cohetito. ¡Pum! Dame, le faltan 2 troncos. Les falta otro tronco, le falta 2 troncos, pero bueno, ya lo cicló, es que cicla rapidísimo. Ahí está. GG, pues GG, ¿no? Casi imposible ganar con la Torre del Rey, sí, no. Y casi lo logra, la verdad es que CR, un crack. Ese americano me enorgullece. ¿Cómo es el meme este donde Estados Unidos estaba reclutando gente? ¿Era I Want You? No decía I Want You, no recuerdo qué presidente era. No sé la historia de Estados Unidos, honestamente. Muy apenas me sé la de México. Bueno, ese presidente. ¿Por qué me veo otra vez azul? Ya había solucionado eso. O sea, arreglo el micro, pero otra vez me jodo la cámara, ¿no? Claro. Bueno, así estoy yo con CR Sux. CR Sux, la verdad es que un jugador que, o sea, nunca he visto jugadores americanos, suelo transmitir latinoamericanos. Joinos, era Joinos, ¿verdad? Joinos, pero bueno, CR Sux, la verdad es que jugó bastante bien. Muy buen jugador, me gustó mucho su estilo de juego. A pesar de que tenía matches complicados ante Ballesta, lo jugó bastante bien. Sux juega en Team Liquid en All TT, es muy bestia. Bueno, eso explica todo. No lo había visto, la verdad, no lo había visto jugar en Team Liquid, pero eso explica todo. O sea, justamente le estaba echando flores porque juega muy bestia, ¿eh? Me gustó mucho cómo juega. Muchísimo cómo juega este chico. Listo, chicos, vamos a la siguiente partida. Vemos a Ace Jaciel con su ciclado rápido de cohetes ante nuestro amigo Rubik, el cubo Rubik. Vamos a ver qué tal se le enfrenta ante los cohetes del diablo. Sigo pensando que tiene ballesta, ¿eh? Pero otra variante de ballesta. He visto a Ace One en otros partidos y suelen jugar mucho ballesta en etapas finales. Y cuando ya están viendo que juegan ballesta, cambian de alternativa, pero sigue siendo ballesta. Es ballesta, ¿vieron? Ya no es el Ice Bow, ya no es el Ice Bow, pero sigue siendo ballesta. ¡Ballesta ante Golem! Rubik le dice, mira, ya me tienes harto de ballesta, te pongo un Golem en la cara, la unidad con más vida de todo el juego, a ver si tu ballesta puede quitársela. Tira ahí un tronquito, los Larrys hacen muy buen trabajo para quitarse la Bruja Nocturna.
Cicló bastante bien las arqueritas, por lo cual las arqueritas ayudaron a quitarse a los murciélagos y al gol. Muy buena defensa por parte de Haziel. Le dice good game, le pone un duende en llamas. Bueno, ¿para qué repites, Ballesta? A ver, dímelo tú, Dímelo tú. Es Jace Montgomery. Dice, we want you to join... ¡Uf! Hugo Olmedo OP. En historia. Jace Montgomery. Dice, we want you to join for the US Army. Es exactamente el que está en los colores de la bandera de América. Ese era el que quería. Pues bueno, la ballesta ya coló a Torre. El problema que... Bueno, ya no, porque ya el rayito le ayudó bastante. Le quedan 23 segundos a Haziel de poder hacer algo. Porque ya en el por 2 de Elixir se ve muy complicado que vaya a poder lograr. Este matchup en por 1 es bueno para Ballesta. Sí, es justo lo que estaba mencionando. Le quedan 20, bueno, 10 segundos. 9 segundos. 7 segundos. 5 segundos. 3 segundos. No, ya le pone golem en cara. Le pone golem en cara, ahí está. Golem en cara para la ballesta. La ballesta ya targeteó a nuestro amiguito el golem. Haziel llora ahí con el Larry, le dice gracias, no sé por qué. Pero bueno, puede tirar un rayo. Puede ahorrar elixir y tirar un rayo para quitarse a la torre Tesla. Vamos a ver si eso decide hacerlo. O si no, ya inicia a ciclar el golem. Yo iniciaré a ciclar otro golem. Perfecto, bruja nocturna desde atrás. Va caminando, le va a poner un golem en el puente. Otra vez, ponlo. Sé que lo deseas. No, prefiere tirar el rayo para quitarse a la torre Tesla de manera adelantada. Pero bueno, sigue teniendo el golem ahí guardadito. Ya lo tiene en ciclaje. Ya tan solo tiene que ahorrar 8 de elixir para ubicarlo en el campo. La tiene que llevar al por 3, el de golem. Ok, yo confío en Hugo y confío en Diego porque Diego OP. Diego dice, si mete daño en por 2 se pone defensivo y la gana. Tiene un poco dañada la torre de la izquierda. Pero creo que todavía no lo suficiente para ganarla. Ah, pues no tiene cohetes. Y no tiene cohetes. No, yo creo que ya no la gana Haziel, ¿eh? Yo creo que ya no la gana Haziel. Vemos golem en la derecha, en toda la cara de la ballesta. Tornado para que el mago de hielo haga suficiente daño para quitársela. El golemcito ya está pegando la ballesta. Hay unos Larrys que son aniquilados con un barril de bárbaros. Y se viene el cambio de línea bastante interesante. Decide tirarla por izquierda. El golem todavía sigue targeteándola y tira por seguridad un príncipe oscuro con un mago de hielo. Tiene que asegurar la defensa de la ballesta. Sabe que no puede absorber daño. Y ojo, porque los golemitas tanqueando al bebé dragón también hicieron bastante daño. La torre baja a 1496, 1414 puntos de vida. Pero ya cicló la ballesta, le tira otra vez golem en la cara, está obligado porque no puede absorber más daño. No puede absorber más daño, bebé dragón para acompañar al golem. Príncipe oscuro por derecha, no. Decide mandar la bruja nocturna a la guerra, qué dolor, qué pena. Qué buen rayo para quitarse a la torre Tesla. Y se viene la caballería, bruja nocturna que logró cambiar de línea. Príncipe oscuro que va ahí desde atrás. ¡Uf! ¡Qué errorzazo! Se activó la Torre del Rey con el Tornado. Eso va a ayudar en la defensa del Golem. No me acordaba, honestamente. No me acordaba que el Tornado hacía daño, ¿eh? Ya no me acordaba. Pero bueno. Decide tirar un Golem adelantado por derecha. Hay un poquito kamikaze el Golem. A ver si cuela. Y si no, no. Tira un rayo. Pero ya está ubicado una torre Tesla pegada a la torre de la izquierda. Por lo cual el Golem no se va caminando a la derecha. Haziel empieza a hacer daño con hechizos. Bola de fuego y tronco. Dios mío. Hechizos. Spells. Ace One México sería. O Ace One Spells. Porque no puede ser que ganen 4 partidas seguidas con hechizo. O sea, no puede ser posible eso. Tira rayo. Resetea la torre. Ya está. Un rayito más del bebé dragón está. E hizo bastante daño. No, ya estamos en tiebreaker. Ni siquiera me di cuenta del tiempo. Y con un buen rayo y un bebé dragón que se coló, gana la partida nuestro buen Rubik. Y nos vamos al último encuentro, chicos. Nos vamos al último encuentro. Si gana nuestro buen amigo Rubik, gana Notorious la semifinal y se van a la final de la Copa Oro. Va a ciclar como loco Teslas. Y sí lo hizo. Y sí lo hizo. La gana Haziel hechizos. Pegó el bebé dragón. No, ya pegó. Esto ya fue. Ya me hubiera enojado yo si hubieran ganado con hechizos. O sea, 4 partidas, ahora en 3. No, son 4, ¿no? 4 partidas ganadas con hechizos. Ya no es normal. Eso ya no es normal. O sea. No, córtale. O sea,
es aceptable. O sea, podemos decir que es aceptable, ¿no? Ganar es ganar. Pero, o sea, ganar hechizos ya no es chido, ya no es chido. O sea, una vez puedes verte épico. Si ganas una vez hechizos, puedes verte épico. Y más con un match complicado. Pero estar ganando con hechizos una partida. Y la que sigue la ganas con hechizos. Y la que sigue la ganas con hechizos. O sea, ya no lo veo chido. Le ganaba Usin lo del bebé dragón. Uf, bueno, ahí está la opinión del experto Hugo Almedo. Coach de Mineros eSports. Eres coach, ¿no? ¿Cuál es tu función en Mineros exactamente? Estamos aquí, chicos, en la mejor partida del mundo. Partida, ya no, ya se acabó. Ya, esto ya es una partida casual de Clash Royale. Me gustaba más cuando quemaban elixir, pero bueno. Barril de bárbaro contra barril de bárbaro. Por parte de Ace Frank. Bueno, Rubix decide repetir golem. Dice, bueno, si me funcionó golem, repito golem. Tal vez puede ser que me repitan ballesta. Pero lo que no entiendo es por qué tira el golem al primer segundo de partida. Sabemos que el golem, al igual que el bebé dragón, son cartas caras. Caras, así que te duele el codo de elixir de usarlas. Por lo cual no es recomendable usarlas en los primeros minutos de elixir cuando tu elixir carga muy lento. Pero bueno, decidió tirarla. Adelanta un gigante noble, aprovechando que el rival no tenía elixir, logra hacer un cuanto de daño. Pero el príncipe oscuro más o menos se lo regresa, así que le salió más o menos profit. Realmente le salió profit, porque si sumamos las torres, tanto la de la izquierda como la de derecha, tiene más daño. Tiene más daño. Pues bueno, qué cosas, ¿no? Qué cosas, coach estratégico. Suena muy chingón, ¿no? Suena muy chingón decirlo. Y luego cuando te presentas puedes decirlo más chingón. ¿Qué tal? Soy Hugo Olmedo, coach estratégico de Mineros de Zacatecas Club de Fútbol, pero en su división de eSports Clash Royale. ¿Cómo estás? Suena muy OP, ¿no? Buen trade, sí le salió bastante bien, logró hacer más daño que el rival, gigante noble adelantado, defendido con mago de hielo y príncipe oscuro. El caster desconocido, hashtag comedia. Soy caster desconocido, dentro de todo, soy caster desconocido. Se viene counter push bastante interesante, príncipe oscuro con mago de hielo. Ojo porque va a quitarse la jaula del forzudo, ahí sale el forzudo, el duende más mamado del mundo. Se va a caminar a esa counter push junto con el leñador que se van a quitar a la bruja nocturna. Y ojo porque juntos pueden hacer bastante daño. No, la verdad es que creí que iban a hacer más daño, pero no. La barja nocturna se los terminó quitando bastante fácil. Bebé dragón para los murciélaguitos. Los murciélaguitos no siguen ban. Es que no entiendo muy bien el marcador del overlay. O sea, ¿es por set o es ban global? Ah, no, pero bueno, no importa porque no son murciélagos, son bruja nocturna. Bueno, no importa, es bruja nocturna. Al fin y al cabo es, está permitido. Es como un salto ilegal. Es como buscar saltarte las reglas, ¿no? Es como si banearas Larrys y usas bruja. Pues la bruja los spawnea. No estás usando la carta de los Larrys. Bruja nocturna que va caminando ahí desde atrás. Se viene príncipe oscuro. Seguramente va a intentar adelantar golem si logra los 8 de elixir. Si los logró, pero ya la bruja nocturna se había adelantado bastante. Por lo cual decide mejor tirar bebé dragón. Bebé dragón que se enfrenta a otro bebé dragón. Ya tira el golem en el puente. Aprovechando que el bebé dragón está a altura suficiente como... altura suficiente para que el golem lo termine tanqueando. Un tornadito para aumentar el daño del mago de hielo y el bebé dragón juntando las unidades. Tan solo sobrevivió uno de los dos golemitas. Pero le salió, yo creo, rentable, ¿eh? Yo creo que le salió rentable. Si vimos los elixir, tiene mucho más elixir Rubik. Pero la partida la tiene más dañada Ace Frank. Seguramente después de defender esto, tire gigante noble adelantado. Mago eléctrico para resetear el galope del pony del príncipe oscuro. Leñador que va caminando ahí feliz. La verdad es que Rubik está haciendo muy bien en jugar adelantado, ¿eh? Jugar tan adelantado no le permite tirar gigante noble a nuestro buen Ace Frank. Bueno, en esta ocasión sí que lo va a poder tirar porque ya había bastantes unidades ahí que no había logrado defender. El gigante noble empieza a pegar. Lo va a dejar, yo creo, a rango de rayo. No le dice tornado, vente para acá. ¿Tú a dónde vas? Rayo bastante bueno que se quita al príncipe oscuro, al mago de hielo. Y el gigante noble alcanza a golpear una vez. Está a rayo, me parece que eso es partida. Y que nos vamos a ir al tercer set, 1-1. Yo escogería por parte de Notorious a CRSUX. A CRSUX. Y por parte de Ace One México, yo escogería a Frank. Frank es uno de jerarquía, juega muy bien. Yo escogería a Frank para el 1-1. Saquen a Luis.
Eran los murciélagos de la bruja, efectivamente, efectivamente. ¿Ya te compraste The Last of Us 2? No, ya tengo el dinero. Ya tengo el dinero. Pero el dólar está a 22 pesos. Y el jueves estaba a 21 pesos. Entonces, si me espero el miércoles a ver si baja el dólar, me va a salir 100 pesos más barato. Entonces, estoy esperando. Si para el miércoles no baja el dólar, pues el miércoles lo compro a lo que esté. Espero baje, ¿no? Espero baje, son 100 pesos que me sirven para algo. No sé para qué, pero pues para algo me sirven. Listo, chicos, nos vamos a ir al uno contra uno. Yo escogería a Frank y a CR Sux. Escogería a esos dos, ambos juegan No Tilt, la semi-pro, entonces podría estar bastante, bastante bien. Frank sí juega No Tilt, ¿no? Si no me equivoco, juega con Ion, ¿no? No es cierto, juega con Ace. Sí, juega con Ace. Porque juega con Tommy, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Qué mala memoria tengo, ¿eh? Qué mala memoria tengo. Pero vamos a ver qué deciden estos equipos. Dice, the winner of this set is for Ace One MX. Y ahí sí juega con Ion. Sí, con Ion. Sí, porque dije, no, con Ace no juega, ¿verdad? No puede ser eso posible. Porque con Ace está Tommy. No es cierto, ¿Tommy con quién está? Ya se me fue. Dios mío, qué mala memoria tengo. Juega con Ion. Ah, es de los tuyos, Luis. Es de tus chicos especiales. Sí, cierto. A ver, aquí lo apoyas, ¿no? Ed, hazme tuyo. Es increíble la cantidad de gente que conoce a Ed. O sea, yo recuerdo, chicos, cuando creé Mercury Crew, Ed no era conocido en nada. Y pum, se deshizo Mercury Crew, Ed se esparció por 1000 equipos y todo el mundo conoce a Ed. Me parece increíble. O sea, conocen más a Ed que a mí, que yo soy caster, ¿no? Y yo podría decir que yo tengo un medio de divulgación. Y lo conocen más a él que a mí. Ni yo sé quién es Saxter, ayúdame. Él es más famoso que todos aquí. Que tú y que Hugo lo dudo. Y que Diego, no sé si sigue aquí, pero que Diego también lo dudo. Ace, Víctor, José, Brian, Tommy, Nacho y Güero. Güero es el que estaba pensando. Güero, es que Güero y Frank, no sé por qué se me cuatrapean. Como los dos son unos cracks, se me cuatrapean. Ion, Bolívar, Stace, J. Daniel, Wigonal y Frank. Sí. Muchas gracias, Lau. Mis respetos para ti. Nadie es famoso aquí, panas. Somos humildes como Ed. Nah, yo también soy un desconocido. No tanto. Luis tampoco no tanto. Es que realmente en México, a ver, ¿quién podremos catalogar como conocido en México de coach? De coach capitanes. Memo sí. Pero se va a banear a todos. Memo. ¿Quién más? O sea, Memo sí es crack. El pasatexto sin contexto. Texto sin contexto da sexo en exceso. Rima sope. Hola David, hola Alexis, ¿cómo estás? David, salió otro teaser. ¿Otro teaser de qué? A mí no me puedes banear, No lo puedes banear a Natsuki. A ver, hablando de eso, ¿quién es famoso de Coach Capitán de México? Ed, baneame a mí en la cama, bebé. ¿Quién es famoso? Yo creo que Memo, Vega Light, Memo, Vega Light, Sote. Bueno, Sote. Rata, no lo creo. ¿Por qué lo suspendiste? Pobrecito. Kevin 03. Rico Van. El de 100 de equipos. ¿Qué mierda hace Luis? Quítale el ban. No se puede quitar el ban, Creo que no se puede quitar el ban. Tiene que esperarse 300 segundos. Ey, tiene que esperarse 300 segundos. Se mamó. Quítale el mod. No, porque Luis apoya. Luis apoya. Y pues seguimos aquí esperando, Es compa. Sí. Ah, es compa. Bueno, si es compa, ustedes banen a quien quieran, ¿no? Ah, no, tampoco. Tampoco tan así, pero... Pero bueno, está bien, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. ¿Y cómo va su cuarentena, chicos? Mientras nuestros amigos de Notorious deciden qué hacer, y también lo decide hacer Case One México, ¿cómo va su cuarentena?
Yo voy dentro de todo bien, Podría ir mejor. Podría ir mejor, ¿no? O sea, hice un chingo de directos en cuarentena. Y la verdad es que sí he subido subs. Pero podría ser más conocido, ¿no? Todos me dicen de 100 equipos. Lo que no saben es que solo me ha pasado una vez y ha ascendido dos veces. No, Hugo, tú estás OP. Tú estás OP. O sea, lo que hiciste con Kicks estuvo bastante bien. Y lo que estás haciendo con Mineros está muy, muy bien. O sea, Mineros fue un proyecto que tomaste desde cero, ¿no? O sea, yo no recuerdo Mineros antes de ti. Y la verdad es que Mineros se ha ubicado rápidamente entre top. O sea, por ejemplo, este ejemplo que ya lo he dado antes, Anahuac. O sea, Anahuac venía de Killer Bees. Que Killer Bees había un equipo estructurado con Sorry No Taco y con Memo. O sea, era un equipo OP. Y cuando se les unió Anahuac, parecía un proyectazo. Siempre doy este ejemplo. Pues parecía un proyectazo, ¿no? Presupuesto y todo. ¿Y qué pasó? Fracasó. Entonces, a pesar de que Mineros y Spurs podemos decir que es un equipo con ya renombre, de que tiene un nombre de club de fútbol atrás, yo creo que está bastante bien hecho, comparándolo con Anahuac. O sea, Anahuac no ganó nada, no llegaba a finales de nada, y tú con Mineros has hecho un trabajo muy bueno. Y la verdad es que Jesus, Edwin, son jugadores muy buenos. O sea, Jesus, Edwin, Frank, bueno, es que Güero es otro nivel, yo creo. Güero todavía está un escalón arriba. Jesus, Frank, por ejemplo, uno ahorita no se me ocurre uno de Easton. Ah, Lara también es buenísimo. Son jugadores que están así a nivel de México, increíble, a nivel de México. Y podemos comparar, digo, directamente con Anahuac. Uf, ahí me equivoqué. Listo, chicos, vamos a la siguiente partida. Vemos a Ace Frank, que es L. Uf, ¿qué? Esto era lo que quería ver. Frank versus R. Sux. Yo voy por Sux, Yo voy por Sux. Frank juega muy bien, pero Sux es otro escalón arriba. Como güero es otro escalón arriba. Sux efectivamente también es otro escalón arriba. Vamos a ver qué tal lo hacen. Por parte de Sux me parece que está jugando, no sé, la verdad no sé. A ver, hay muchos pros. Está Luis, está Hugo, que está jugando Ballesta, está jugando Ballesta. Mientras que por parte de Frank está jugando Cementerio. Ok. Ballesta Sux, sí, Sux, Ballesta. Muy bien, Lau. Ballesta de Cementerio. ¿Se invertirán los papeles? ¡Uf, qué buen Cementerio, ¡Qué buen Cementerio! Con la Borja Nocturna ahí apoyando con los... con los murcielaguitos. Hizo muchísimo daño. Dios mío, la Mufa. Mufa Totalus. Esto sí fue Mufa Totalus. ¿Todavía se puede remontar? No creo. Frank tiene veneno. Si no me equivoco, las cartas que le faltan son gigante y veneno. Y con tres venenitos ya lo tiene hecho. No es cierto, no creo que tenga veneno. Bueno, ¿tiene veneno este mazo, chicos? A ver, respóndame. ¿Tiene veneno este mazo? Espero ahí su consejo de pro. Gigante, ojo, gigante con Borja Nocturna, que va caminando ahí lentamente, se acerca al puente. Lo defiende una ballesta, lo defiende un caballero, lo defiende un mago de hielo. Se viene el ataque también la mosquetera empieza a targetear al caballero, que se lo termina quitando. Y ahora pasa al mago de hielo con la Borja Nocturna, pero la ballesta está ahí muy bien con su gran rango, haciendo muchísimo daño. Y la ballesta se va a ataque, cambia de línea por derecha. Las dos ballestas alcanzan a golpear muy bien. ¿Cómo se llama? Alcanza a golpear muy bien la jaula del forzudo, pero gigante ya ahí en la cara le complica a la ballesta lograr atinar torres. Se quitan al gigante, se quita al forzudo, se quita a la bruja nocturna, pero la mosquetera sobrevivió para quitársela. Y ojo, porque vuelve a hacer un cambio de líneas, tira otra vez ballesta, mago y caballero otra vez tanquea muy bien. La verdad es que tiene complicado la ballesta targetear con la jaula del forzudo y con el gigante ahí, tiene complicado. El gigante sufre más cuando está más cerca, porque con las dos estructuras sí que hace muchísimo daño. Tira flechas, ojo, no es veneno, tiene flechas. A flechas puede terminar ganando la partida. Vamos a ver si eso decide hacer otra vez un cambio de líneas. Ballesta ahora por derecha, vuelve a acompañar con mago de hielo y con caballero. Otra vez defiende con... Es que esto es un... es un déjà vu. Ahorita va a defender esto y va a cambiar de línea. Y va a acompañar con caballero mago de hielo. Y Ace Frank va a defender con bruja nocturna y torre Tesla. Y luego va a poner mosquetera. Y después va a poner príncipe oscuro. ¿Vieron? Ahí está la mosquetera.
Ahora se viene caballero. No, prefiero mago de hielo, pero bueno, está la bruja nocturna. Y después se viene la mosquetera. Y después se viene el caballero. Ahí está el caballero. Y ahora se va a venir la mosquetera cuando logre los 4 de elixir. ¡Ojo porque alcanza a tarjetar! Pero la bola de nieve bastante buena alcanza a disminuir un poco la velocidad de disparo. Y se viene otra ballesta. ¡Y la ballesta alcanza a tarjetear la torre con un gran tornado! ¡Qué buenas dos ballestas pegando! ¡Alcanza a golpear el mago de hielo! ¡Increíble esa jugada! Le termina saliendo muy bien la partida, que en un push desde el inicio se le complicaba. Nuestro buen CRSUX saca un resultado increíble, ¿eh? Increíble. En un push tuvo la torre 400 de vida. En un minuto de partida logra defender increíble y saca la partida. Buenísimo, ¿eh? Un like y mandó a Kevin. Buenísimo. Ya hay un like porque yo siempre me doy autolike. Así de sad soy. Buenísimo, ¿eh? Sux está a otro nivel. Sux está a otro nivel. A otro nivel. Sax calmado, casi se te va la garganta. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. El bicho Sux. El bicho Sux. El bicho Sux. CR7 Sux. CR7 Sux. Increíble, increíble la manera de jugar ballesta, ¿eh? Sax, hazme promo. Mi Twitter es... ¿Yo de qué te hago promo si nadie me ve? ¿Yo de qué te hago promo si nadie me ve? Listo, chicos, nos vamos a la partida. Vemos a nuestro buen Frank en la pantalla superior, que va perdiendo 1-0 ante CR Sux. CR Sux tiene en su mano la final de la Gold Cup para Notorious. Depende ganar. A ver, chicos, esperen un momento. Ay, chicos, perdonen, pasó algo importante, la verdad. Sí, es algo importante. No voy a acabar el directo ni nada. Es algo personal, entonces no lo voy a decir. Pero bueno, estoy bien. Vamos a continuar. Vemos a Ace Frank jugar Gigante Noble en su pantalla superior. Mientras que vamos a hacer CRSUX jugar Cementerio. Les repito, CRSUX tiene en su mano la final para Notorious. Kevin es coach, CRL, No Tilt, OCL, RPL, PPC, XXXS, Leo Kick. Dios mío, Kevin es coach de vida, ¿no? Kevin es coach de todo, vamos a ver qué tal. Continúa la partida. Gigante Noble desde atrás por parte de Frank. Empieza a caminar ahí lentamente dirigiéndose a la torre, mientras que Sux pone el caballero desde atrás. Seguramente se viene mosquetera, ahí está. Y posteriormente bebé dragón. Gigante Noble sigue a su ritmo, lentito. Firecracker ahí que vemos empezar a disparar. Venenito para quitársela. Sabemos que la Firecracker es una carta muy muy molesta. Si no te la quitas, luego te la ciclan. Y dos Firecracker, la verdad es que se vuelven dioses cuando están juntas. Caballero, mosquetera, buena oportunidad para tirar cementerio. Buena oportunidad para tirar cementerio, pero decide sorprender. Cambia de línea, lanza beber dragón con cementerio y con veneno por derecha. Buenísima esta jugada que decide hacer. Logra hacer bastante, bastante daño. Mosquetera desde mitad del puente. No está baneado aquí, ya no aplica el ban. Ya dejen de banear a pobre Kevin. Ya dejen de banear al pobre Kevin. Gigante Noble que está golpeando la torre bombardera. La torre bombardera sabemos que es una unidad con bastante, bastante vida, por lo cual tanquea muy, pero muy bien al Gigante Noble. Unos cuantos lares ahí para ciclar, que aparte se vienen bien para la defensa del Gigante Noble. Firecracker que se tarda mucho en disparar y aparte tan solo dispara a uno de los lares. Ojo, esos lares dioses. Larry's dioses, porque la Firecracker necesitó 3 disparos para matarlos. A veces de uno los mata, pero en esta ocasión necesitó 3 para matarlos. Bastante interesante, decide hacer un switch line otra vez. Paquetaxo real para el bebé dragón, bastante bien decidido. Pero ojo, porque por izquierda sigue la mosquetera con el caballero. Y la mosquetera va a tarjetear torre. No, porque los murciélagos muy buenos, pero también muy buena bola de nieve para que la mosquetera alcance a dar un golpe. Y Sux está jugando increíble. Daña torre de la izquierda, daña torre de la derecha. Ambas las tiene a 1500 puntos de vida. Gigante Noble que es defendido otra vez con torre bombardera. Si nos vamos al tiebreaker, lo va a terminar ganando Sux. Tira veneno para quitarse tanto a la Firecracker como empezar a dañar la torre. Sux lo tiene controlado, ¿eh?
Sux lo tiene bastante controlado de momento y la verdad es que este chico está jugando a un nivel increíble. Decide Frank hacer un cambio de línea, tira Mosk, Gigante Noble por derecha, también pone Firecracker y Espíritu de Curación para ver si aguanta un poco más su Gigante Noble para hacer un poco de daño, pero no. Se quita la torre bombardera, pero termina falleciendo y se viene ahí, ojo, el paquetaxo real para defender cementerio. También tiene que tirar veneno defensivo para no recibir más daño. La verdad es que Sux, Dios mío, me está enamorando, está jugando increíble. Bolita de nieve para quitarse a los murciélaguitos que acompañaban al gigante noble. Gigante noble que ni de broma se puede quitar a la torre bombardera. Veneno, y me parece que esto se va a ir a tiebreaker y lo va a ganar Sux en tiebreaker. Vamos a ver qué tal, otra vez logra ciclar el gigante noble. Entre la mosquetera y el caballero logran defenderlo, aunque tienen que absorber dos golpes de daño. Se viene cementerio por izquierda con el bebé dragón, tiene que defender sí o sí. No prefiere tirar un gigante noble por derecha, no le salió, perdió 6 elixir que pudo haber usado para defensa. Y con esto CR Sux, chicos, manda a la final a Notorious. CR Sux manda a la final a Notorious. Qué bien jugó, qué bien jugó Notorious. Sabemos que Ace One es un equipo increíble a nivel competitivo, pero este no fue su día. GG. Y con esto, chicos, Notorious se va a la final. No sé cuál sea la final, ya se jugó la otra semifinal. Soy fan de Sux por 2. Soy fan de Sux por 2. A ver si dicen ahí de mera cuaselicas casualidad en el clan, ¿cuál es la final? Pero Sux, increíble, ¿eh? Increíble lo de Sux. Y Notorious se va a la final, chicos, a enfrentarse. A ver si me dicen por Discord. Gracias a Titán, gracias Titán por suscribirte. Eres un crack, me llegó ahí la notificación. A veces me llegan y a veces no. Latin Blood, la final es Latin Blood versus Notorious. Vamos a ver si Latin Blood tiene el poder latino para parar a los americanos, que también había un canadiense ahí que lo vi, para parar a los de Norteamérica que vienen jugando increíble partido de hoy, chicos. Y pues bueno, ¿quién es el señor de atrás? Es mi tío. Mi madre, el bicho, te amo. Listo, chicos, con esto acaba el directo. No sé cuándo sea la final, pero bueno, pueden seguir bien siempre el Twitter de la liga, que no me lo sé exactamente, pero pueden ir abajo a mi Twitter y yo le di retweet al último tweet. Entonces de ahí ya pueden descubrir la liga y no sé si me toca a mí castear la final o no sé quién vaya a castearla, pero bueno, fue un gusto tenerlos aquí, a Espinosa, a Hugo, a Lao, a Natsuki, a Luis, a Ed. Mañana hay ProCoins, mañana voy a transmitir ProCoins a Alius Perú, a 21 Legend, ahí en ProCoins, en la Copa Panamericana de ProCoins. Ah, no, no es cierto, eso es el miércoles, no es cierto, eso es el miércoles. Mañana hay... Estoy checando mi agenda, ¿eh? Ya soy streamer organizado y agendo mis cosas. ¡Mañana hay Aztec! ¡Mañana hay Aztec! Mañana transmitimos a la selección de San Luis Potosí, chicos. Enfrenta no sé quién. Y el miércoles es Pro Teams Cup. Persona 5 también hay mañana. Mañana Persona 5 a las 3, 4 de la tarde en Twitch, también está aquí abajo en mi descripción por si quieren ver cómo nos ligamos a todas las mujeres que nos topamos en el camino. Yo soy Saxter, chicos, y los veo en el siguiente directo con más. Chao.